está con nosotros. Eso que escuchan ahí es Richie Oriachi. Bienvenido. Richie, bienvenido al gusto de las 12. Richie, te dicen a veces Richie Oriachi. Sí, eso ya está de... Ya me dicen como sea. Como sea. Hasta Chimi me dicen, lo que sea me dicen. Pero lo importante es que saben quién es. ¿Cómo claro te sientes, sí, hermano? Demasiado bien aquí. Eres uno de los precursores como de este género musical, de esta música, y la gente te ha dado mucha participación en el gusto dominicano. ¿Cómo te sientes de un género musical que a veces se puede simplemente catalogar dentro del punto de que no, ya esto es música que solamente era de la zona colonial, solamente que era, y ahora como que se ha expandido, se ha vuelto un poco más comercial? ¿Cómo te sientes de ser una de esas caras? En realidad me siento muy bien y siento que ahora mismo lo que hace falta es trabajar más y dejar entender a la gente que la música y los valores y la cultura de nosotros es lo que tiene que tomarse en cuenta aquí. Cuando yo, por ejemplo, me voy de viaje, toco en Puerto Rico, en Colombia, en Estados Unidos, la gente se siente muy... como que no sabía que ese tipo de música se hacía aquí. Sí. Como que se siente desubicado y dice, oh, pero eso está pasando allá, déjame ver, ¿qué más banda hay? Yo comienzo a mencionarle bandas de aquí. Claro. Y en realidad hay por dónde agarrar aquí. Aquí hay mucho. Hay mucho. Yo he visto, por ejemplo, mira, vi Gran Poder de Dios. Sí, excelente banda. Por ejemplo, mucha gente conoció, oye, ¿qué cosa? Conoció esto cuando estaba Rita Indiana. Sí, claro. Sí. Rita Indiana y los Misterios. Pero tenemos el caso de, por Dios, mi amiga, Irka Mateo, Xiomara Fortuna. Xiomara Fortuna que estuvo aquí con nosotros. Que esto ahora mismo es muy seguido, sobre todo de que este tema se llama Pa' que suba, que es un nuevo tema de, bueno, esta es tu nueva producción. ¿Cómo se llama la producción? Se llama Mi Derriengue. Mi Derriengue. Esa producción salió el 14 de febrero. Mi Derriengue es como algo que tiene que ver con San Valentín, entonces aproveché y lancé eso. A tirar ahí mismo. Y en esa producción hay de todo. Tenemos desde mambo, mambo de calle, tenemos plena puertorriqueña, tenemos palo, salve, un montón de música folclórica de aquí. Y también tenemos música de protesta. Que también es como dentro del... Claro, que esa canción que estábamos escuchando ahora, Pa' que suba, tiene un mensaje muy bonito. Si la escuchan con cuidado, ahí dice algo... muy contundente para el pueblo. ¿Y tiene alguna colaboración dentro de la producción? Bueno, aparte de que este disco fue producido por Visitante, ex Calle 13. Ok. Pero mira, bien, sí, bien. Bueno. Y ahí grabaron voces Jenny Núñez, hija de Nerolisa Núñez de Villamella, de Los Palos y la Salve de Los Palos, sí. Vicente García grabó algunas voces en Pa' que suba también. Ahí normalmente no hice ninguna colaboración como que Richie featuring, sino como que ahí colaboraron mis panas músicos de hace mucho tiempo en todo lo que fue instrumentación y voces. ¿A ti te gusta jugar mucho con ritmos autóctonos de aquí, de República Dominicana? Y sobre todo sabemos que este género es lo que lleva. ¿Cómo surge todo esto? O sea, ustedes se juntan panas, vamos a inventar, vamos a tocar y vamos, déjame ver lo que sale. ¿O ustedes tienen ya un esquema como de lluvia de ideas? Mira, yo no me quiero echar el bombo, pero yo hago mi música y hago mi letra. Normalmente yo sé lo que quiero, tengo mi cosa seteada. Sí, los colores que aporta, por ejemplo, Edgar Molina, quien fue que grabó la mayoría de la percusión de mi disco, coloreó bastante bien. O sea, yo siempre estoy abierto a jugar, porque eso, o sea, es la diversión, la música es diversión. Pero sí soy muy claro con lo que quiero, con lo que quiero lograr con el tema. Incluso este disco lo produje con Eduardo, o sea, de la mano con él. Obviamente él tuvo el liderazgo porque es un hombre tiene mucha experiencia, tiene un montón de Grammy. Claro. Y la tiene, tú sabes. Pero él, lo más bonito de esto fue que nosotros sabíamos para dónde íbamos. Claro. O sea, como que ahí no hubo de qué invento. No, nosotros tenemos un norte y para allá que vamos. Y por ejemplo, ¿tú tienes alguna casa disquera que te respalda al momento de tú hacer una producción como esta?
A Costillas Records. A Costillas Records. Así que bueno. Esto ha sido lo mismo. Así que bueno. Todo el mundo a Costillas Records ya. Sí, ya no, bueno. ya. Lo que pasa es que si no es a Costillas Records hay que invertir muchísimo más dinero. Esto es Costilla y Corazón. Y Corazón. Exacto. Y como él tiene muchos amigos, colaboradores. Claro. Más, mucho más fácil para ti. Fuiste, sí. Fuiste premiado en los Premios Soberanos, un premio, uno de los premios también más aplaudidos. ¿Qué sentimiento trajo para Richie ese momento de poder llegar al premio más importante que tiene la República Dominicana y poder levantarlo? Y o sea, ¿cómo te sentiste en ese momento y qué dijo tu familia también? Para mí, yo siento como que ahí ganó la música alternativa. Eso fue un premio para todito. Vamos a seguir trabajando. Mi familia, bueno, vamos a seguir apoyando a este muchacho porque antes parecía un loco. Sí, sí. Y ahora sí, tiene como un norte, exacto. Sí, y eso. Bien, ahora es un loco con base. Están viendo los resultados. Y yo siempre de chamaquito, o sea, tengo de los 12 años tocando en una banda de rock y después evolucioné para este tipo de música, ya con mi composición y todo. Mi mamá y mi papá me apoyaban de chamaquito, yo hacía conciertos en mi casa. Oh, sí. Pero concierto que iban 300 personas en la sala ahí, y banda tocando. Normal. Y de ahí sale todo, o sea, de ahí viene. Una de ahí casita viene... que caben 300 personas. Ah, pero bien. Tú sabes. Yo sé que en su casa no caben 300 ni en la calle. ni que cerremos el residencial entero. Ni en la cancha. No, pero bien. Sobre a Ñonguito le gusta mucho una canción tuya que es La Guayaba. La Guayaba. Digo a Ñonguito y a muchos más. Pero yo desde que él llegué le hablé de La Guayaba. Sí. Ponse un ching ahí a Ñonguito. Dame La Guayaba para ponerme en tono hoy viernes. Ahí, óyelo ahí. ¡Sabroso! Salimos de bomba. Vamos pa' la fiesta, allá me la encuentro, la veo culeca. Yo ya no soy su gallo, tú tranquilo suya caballo. Pero si se me estralla, como el suelo voy que la guayo. La guayaba. Uno de los temas también como que dio mucho, sí, que sí. Se volvió totalmente comercial. Te dio mucho a conocer ese tema. La gente se identificó con ese. Ese y la prima. Es la prima. No la podemos poner, pero ese es el mío, la prima heavy. Yo la prima no lo recuerdo bien. La prima sí, heavy, sí. Pero bien. La guayaba no. No, se llama prima tecata, no ningún prima. Ay, no. Escúchame. Pero eso se puede decir en la radio, yo creo. Exacto. No, escúchame. Ese es el título. Pero sí se llama el no, está bien, yo no sabía. Se llama prima tecata. Pues, en ese mismo orden, ¿cuál fue la inspiración? ¿Qué fue lo que lo llevó a crear esa obra maestra? No, de verdad, yo escucho a la prima Mira y yo me transporto, loco. Te pone heavy. A una prima. Yo te... Ah, también. Nah, la prima Tecata habla de unión, habla de que aquí no somos ni pop ni guagua, somos todo el mundo. Bien. Atención, ¿eh? Y denle un oído, que en verdad al principio le va a hacer un poco de ruido en la cabeza, pero denle en mente la canción, que ahí yo me puse a escribir heavy. ¿Recibiste crítica por este tema o en algún momento? Porque me imagino que te dijeron, no, eso no se puede poner en radio, eso no. Oh, eso no porque quizás dice algunas palabras que no son, quizás va a poner en la radio, pero al final tiene el mensaje que tú quieres. Exacto. Llevar. Claro. En realidad yo no busco poner mi música en la radio. Las veces que lo he intentado con cualquier canción, si me dicen que sí y tú sabes, no pasa. Al final no pasa. Entonces bueno. Yo me tiro con todo en mi Spotify, en mi YouTube. La gente ya tiene internet, todo el mundo. Y el que me quiera apoyar a la radio, si ustedes me quieren apoyar algún día y poner mi música, agradecidísimo. Pero para mí está el mensaje de la música que yo estoy enviando, que es más fuerte que cualquier medio que se vaya a poner. Porque en realidad... hay que entenderlo. Y hay gente que me ha dicho, oye, esa canción, si es que no me gusta, y después la escuchan y me llaman, mira, perdón, la escuché punto. Bien. Exactamente. O sea, le dio la importancia, claro. O le prestó la atención que tenía que prestar. Sí, si tú eres muy, muy dominicano y dominicano de corazón, te hemos visto también con esto de la protesta pacífica que estamos haciendo. Anoche también tuve la oportunidad de estar por allá. Y ahí lo que se respira es mucho orgullo. Sí. Qué bueno que hasta ahora hemos sabido como dominicanos
digo que hemos sabido como dominicanos porque a veces nosotros lo que creemos que sabemos nos encargamos de sacarlo de control. Y esto ha tenido mucho control. Y ha tenido, o sea, no ha pasado, no hay ningún altercado. La gente se está uniendo realmente en la Plaza de la Bandera. Esta marcha, ¿qué ha significado en una voz como tú? Bueno, en realidad yo desde el lunes a las 3 de la tarde yo convoqué a mi gente y nosotros caímos allá, éramos como 50 al principio. Y de ahí fuimos creciendo, ya llegado hasta ese nivel, que ahora hay que tener mucho cuidado, señores. El mensaje de nosotros es claro, queremos respuesta, queremos dentro de la organización y la paz que podemos conseguir. Queremos saber qué está pasando qué va a pasar con el futuro de nosotros, ¿verdad? Y que de verdad ya el pueblo está alto y quiere dejar un mensaje claro, que ya estamos quillados y queremos... Que no somos indios. Que no somos indios, exactamente. Y nada, yo le exhorto a la gente que van hoy, que vayan en calma, que reporten cualquier actividad rara que esté pasando, porque ahora van a ir más y más gente. Y no es que nos vamos a cobardar, simplemente vamos a tratar de lidiar con esto de la forma más pacífica y tolerante que se pueda. No, y que sí, también que con todo el que usted está protestando y que cree que todo el que está al lado suyo es igual que usted, en todos los sitios, hasta en la iglesia, sí, no todo el que va con la misma intención. Exactamente. Exacto. Es bueno tener eso en cuenta. Usted va, pero vaya siempre con cuidado. Exacto, cuídese. Usted va con cuidado, usted va por un fin. Al final, yo creo que aquí se está uniendo mucho lo que es el fin que todo el mundo quiere, que es defender su honor, defender su bandera, defender su patria. Y la gente está ahí muy pacífica. Sí, ahí claro, ahí claro, lo que sí, se está haciendo bulla, se está haciendo... Pero es una bulla que no es para hacer ruido, sino es una bulla para hacerse sentir. Exacto. Que no es diga que no, que vamos a hacer bulla, diga porque ya. Exactamente. No. Sí, y estamos también organizando a todo el mundo que se vayan a las 9 p.m., que ahí, como es fin de semana, ustedes saben que nos van a desviar el mensaje. El mensaje de nosotros no es alborotar ni hacer caos ni nada. Incluso estamos recogiendo toda la basura que podamos. Y estamos tratando de que todo el mundo se vaya a las 9. Obviamente se va a quedar mucha gente en el medio, van a estar desafinando. Uh-huh. Sería lo mejor que todo el mundo se fuera a su casa a las 9 y terminemos ahí y ya el mensaje de nosotros está claro ahí hasta las 9. Yo vi gente que está jugando dominó ayer ahí. ¿Sí? Sí, sí, claro. Dice, para yo jugar en mi casa, jugamos aquí. Ah, no, pero bien. ¿Ah, sí? Bueno, pero también se puede ver como parte de apoyo a la protesta. No, porque es lo que ellos dicen. Ellos dicen, sí, es verdad, estamos jugando dominó, pero estamos aquí. Exacto. Estamos apoyando. No, y es loable porque, disculpa Richie, porque por ejemplo ayer yo me enteré también que los mismos manifestantes, concha, le ayudan a los policías que están ahí, sí, que le dan agua. No, le llevan agua. Claro. Sí, claro, ayer claro, yo vi un cartel que decía de una joven, yo estoy aquí por los policías que están enfrente y no pueden estar de este lado. Claro, que también hay testimonio de policías que hubiesen querido estar en la protesta. Así claro que sí. Richie, estos nuevos proyectos ahora que vienen contigo, ¿cuáles son esos nuevos proyectos? ¿Qué le espera el 2020 a Richie Oriachi? Bueno, van a salir muchos colores al aire, hay mucha música, mucha cultura. Lo que se espera es unificar el mensaje y que podamos disfrutar de música nueva. Ya tenemos ese disco que lo podemos disfrutar. Y por ahí ya está. ¿Está en las plataformas digitales ya? Está en todas las plataformas digitales. Lo subí a YouTube y de todo para que se lo den ahí la gente que no quiere pagar Spotify. Para que se lo den ahí. A mí. Está bueno. Tú sabes cómo es, Richie. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en El Gusto de las 12. Tú vives cerca por aquí. Esto está a tu orden. Tú puedes venir el día aquí que tú quieras. Sí, Juan Carlos, salió el otro tema. Míralo aquí. Vamos exactamente arriba. Exactamente. Este sabemos que ya tú estás trabajando en tu próxima producción. Exacto. Así que las puertas aquí están abiertas, Richie. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también gracias, como siempre, como cada día. Hoy se nos fue como demasiado rápido el tiempo. Sí, qué rápido. Recuerden que vamos a estar en la ciudad de Nueva York este próximo jueves y viernes 27 y 28 de febrero. Vamos a estar en 809 Lounge, en El Gusto de las 12, en vivo. También estamos en Cocina Taller el 26. El 26 vamos a estar en Yonkers Comedy Club, Cocina Taller el 27 y en 809 Lounge, llevando este show también de Juan Carlos Pichardo el 28. Ahí vamos. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Y si proteste, mantenga la calma. Así. ¿Okay? Bye bye. Señores, bye bye.
¿Te gustó el contenido de El Gusto de las 12? ¡Qué bueno! Pues entonces regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias.